Seguimos con la segunda parte. ¿Descansaste un poco? Como siempre te digo. ¿Cargaste energía? ¿Te estiraste? ¿Hiciste algo para...? Oh, yo tendría que estirarme un poquito. Ahí está. Bueno. Vamos a repasar dónde estamos parados. Médula ósea. ¿No? Pero esto sobre todo, capaz que te tomaste un rato largo entre un video y el otro. Yo no, yo lo estoy haciendo seguido. La médula ósea, vamos a ver que tiene dos compartimientos. Uno donde se forma la sangre y otro donde corre sangre por vasos sanguíneos. El que corre sangre se llama compartimiento vascular. Y el otro se llama compartimiento hematopoyético. Y obviamente ahí adentro ahí, se forman glóbulos rojos, eritropoyesis, mirá los nombres, ¿sí? Glóbulos blancos, leucopoyesis y plaquetas, trombopoyesis. ¿Bien? ¿Te acuerdas que se le decía trombocito? Bueno, ahí adentro de esa médula, de la parte hematopoyética, hay células madres pluripotentes, ¿no? Esa célula madre pluripotente, que es la primera que está ahí en este gráfico acá, perdón, ahí, ¿no? Esta primera célula, te la marco, esta célula madre puede... Hace mitosis, ¿no? Y según los factores que le llegan desde el componente vascular, según el ambiente donde vive, porque recuerden que hay un tejido conectivo lleno de GACs, por ejemplo, proteoglicanos, glicoproteínas, y por lo tanto hay un ambiente de muchas moléculas químicas, de factores químicos que son secretados a veces por las células del estroma, a veces vienen de la sangre, entonces son nichos diferentes, y según la química de ese nicho, ¿sí? Hay factores de transcripción que hace que una misma célula que tiene un ADN enorme, transcriba unos genes u otros. No sé, por ejemplo, si esta mitosis, ¿no? De esta célula, vamos a poner un color que se vea mejor, ¿sí? Cae en un nicho que anda a saber qué citoquinas le llegaron, qué interleuquina, por ejemplo, le llegó, o qué factores de transcripción en esa región, atrapados en los GACs, hace que exprese genes hacia la serie linfoide. O sea, se expresan genes para hacer linfocitos. Mientras que quizás la misma célula en una mitosis caiga a otro nicho en donde haya otros factores de transcripción genéticos que haga que se expresen genes o hacia la serie, fíjense, de los granulocitos y agranulocitos o hacia la serie eritroide, ¿sí? Del megacariocito y del glóbulo rojo. Todo depende de factores químicos que hay en la médula atrapados, de hormonas que llegan por sangre, de cosas que todavía no se saben y se están investigando un montón. ¿Queda claro? Entonces, a medida que van haciendo mitosis estas células, empiezan a diferenciarse y dejan de hacer mitosis. Por ejemplo, esta célula se puede diferenciar en esta o en esta. O va para el lado del megacariocito y hace plaquetas, o va para el lado del glóbulo rojo. Y una vez que se diferenció, ya esta va a ser glóbulo rojo. Y empieza a cambiar en su interior, por ejemplo, se llena de ribosomas, los ribosomas empiezan a hacer hemoglobina y va cambiando el color, porque primero al tener ribosomas es basófila, por el ARN ribosomal atrae más colorantes básicos. Pero a medida que en el citoplasma aparece hemoglobina, se va haciendo acidófila y va cambiando de color, ¿sí? Y así luego escupe el núcleo y se transforma en eritrocito. Todas estas diferentes series salen de una célula madre común, pero está todo en el mismo lugar. Entonces, cuando vos ves la médula ósea, hay zonas que están formando glóbulos rojos, ¿sí? Que se nota, que es más roja. Hay zonas que se ven más claras, con otros colorantes, porque son la serie de los granulocitos o de los linfocitos, ¿sí? La serie mieloide, la serie linfoide. La serie, ¿sí? Eritroide, todo depende y todo esto en distintas regiones de la médula ósea, entre el compartimento vascular. Y obviamente se ve, acá estamos viendo un preparado, se ve un gran seno medular, que es un vaso enorme que hay en algunos animales, y de ese vaso salen los sinusoides. Fíjense que acá se ve perfectamente un sinusoide que está saliendo así para allá. Se ven todavía las trabéculas de hueso. Que obviamente para hacer este preparado lo tuviste que descalcificar, porque si no, no lo podés cortar con el micrótomo. O sea, este tejido de un animal o un humano, si fue una biopsia, hay que someterlo a descalcificación, porque si no, no podés cortar porque hay trabéculas de hueso en el medio. Te rompen toda la cuchilla. Vamos a ver lo mayor aumento, ¿no? Dale. Miren qué bueno que está, qué hermoso. Miren qué locura, ¿eh? Miren esto. Vamos a identificar cosas. Obviamente se ve.
los sinusoides, acá se ve el endotelio y acá también. Todo esto sería un sinusoide. ¿Por qué se llama sinusoide? Porque el recorrido es sinuoso. Un camino sinuoso es un camino como con curvas. Entonces, estos son sinusoides. Son capilares muy locos que cambian continuamente su diámetro. Y por donde entran mucho más que un glóbulo rojo. En general, en un capilar pasa un solo glóbulo rojo. Miren, todo esto sería el compartimento vascular. Acá también. Acá, todo esto que estoy marcando sería el compartimento vascular. No importa la repetición. Todo esto es un compartimento vascular, por donde corre la sangre que viene del corazón. Es el circulatorio, ¿está bien? Que pasa por la médula y trae hormonas y libera hormonas para acá. Trae citoquinas. ¿Sí? Traen factores de tróficos, qué sé yo. Trae de la sangre de distintas regiones de tu cuerpo las necesidades de tu cuerpo. La eritropoyetina, acordate que viene del riñón, por ejemplo, y llega hasta acá y se vuelca y va a tratar de hacer que las células madres y toda la serie se tire hacia glóbulo rojo en vez de hasta otro tipo celulares. Y si vos mirás, todo esto es despelote de miles y miles de células de distintos colores, son las células en formación de la sangre. O sea, células inmaduras, ¿sí? Que van a formar eritrocitos, neutrófilos, basófilos, todas las series de células que conociste hasta ahora. Monocitos, todo eso se va a formar. Hay mitosis, hay células que están muriendo porque hacen apoptosis porque están falladas. Todo eso es ese despelote entre, cada tanto hay células estromales acá en el medio que son re difíciles de diferenciar del estroma. ¿Recordás las células estromales mesenquimáticas? Hay adipocitos, miren, acá hay uno, acá hay otro adipocito. Otro adipocito, otro adipocito, otro adipocito. ¿Queda claro el despelote? Acá hay otro compartimento vascular. Vamos a ver a mayor aumento, para que vean que es hermoso. No me digan que no es bonito. Bueno, ya saben el compartimento vascular, los sinusoides. Sinusoides. Los adipocitos. Esto ya lo reconocen ustedes inmediatamente. Miren qué hermoso este sinusoide. Y miren en el medio el despelote de células con distintos colores. Acá hay células que están sufriendo apoptosis. Esos núcleos tan oscuros, densos, son células. Podría ser los núcleos destruidos de los glóbulos rojos. Ahí en el medio hay macrófagos. Anda a reconocerlos. Tenés que tener mucho ojo para reconocer. Y acá tenemos con muchísimo aumento para que veas el epitelio plano de los sinusoides. ¿Ves el endotelio? ¿Qué bien que se ve? Y acá a los costados todas las células en formación. Acá hay un adipocito medio aplastado, acá hay otro. ¿Ven qué maravilla? Y todo este despelote es formación de células. Acá hay otro sinusoide. Acá hay otro sinusoide. ¿Ven? Y lo que queda entre estos dos sinusoides se llama compartimento hematopoyético, donde se está formando los diferentes tipos de células. Y acá, ¿por qué les puse? Miren qué pedazo de sinusoide enorme. Y acá miren esta célula, qué gigante. Compárenla, esta célula tiene como 70 micrones. Y miren el núcleo, qué loco que es. Enorme, muy lobulado, enorme. Acá hay otro. Ese monstruo que está siempre cerca de un sinusoide es un megacariocito. Es la célula más bonito, megacariocito. Mega núcleo, megacario es núcleo, megacariocito. Núcleo de célula de núcleo grande. Y estas células se pegan a los sinusoides y ahora van a ver, se fragmenta su citoplasma y largan plaquetas acá adentro, al sinusoide. Fíjense, acá en el medio de la sangre hay un glóbulo blanco. Podría ser un linfocito, no se ve muy bien. ¿Queda claro? Todo este es el borde del sinusoide. Hermoso. Acá todo el borde del sinusoide. El endotelio es fenestrado. Membrana basal discontinuo. Ahora van a ver cómo hacen las células para salir. ¿Quedó claro, médula? Acá miren qué lindo esquema. A ver si les gusta. A mí me gusta mucho. Cuesta un poco, reconocer. Voy a tratar de poner otro color que no sea un color amarillo. Este sería el vaso sanguíneo. Acá se ven un poco las fenestras. El autor que dibujó este dibujo, que es Christie, que lo amo, es el mejor libro de histología en dibujos que vi en mi vida. Si alguien lo quiere, me lo pide. Es lo más lindo que existe. Unos dibujos, ese es el tipo que hace. Ya te voy a mostrar más.
Acá hay otro sinusoide. Y miren qué hermoso este megacariocito liberando plaquetas adentro del sinusoide. Y acá en el medio, toda la producción de células en comportamiento hematopoyético. Vamos a ver cómo se forman las plaquetas. ¿Se acuerdan que se las mostré en sangre? Ay, otra vez. ¿Dónde está? Acá, hay que apretar. Me olvidé. Acá van a ver un megacariocito, por si no vieron el de sangre, formando plaquetas. Ahí lo tienen el megacariocito, ¿no? ¿Lo ven bien? Ahí está, perfecto. Esperen que ponga la mano ahí. Ay, acá lo estoy, acá arriba. Me cuesta. Ay, no entiendo nada con la mano, hago cualquier cosa. Ahí, miren cómo forman las plaquetas. Se fragmenta su citoplasma y cada una de esas son plaquetas. Ese megacariocito puede seguir formando plaquetas. Puede volver a crecer y volver a formar plaquetas. Y acá lo ven. Pegadito, miren qué hermoso el megacariocito. Pegadito con una extensión a un sinusoide. Acá adentro va liberando plaquetitas. Según las necesidades corporales. El megacariocito sufre, fíjense, yo se los había contado, endomitosis. ¿Qué carajo es eso? Son mitosis sucesivas sin separar el citoplasma ni el núcleo. O sea, en realidad lo que hace es desaparece la membrana nuclear y empieza a duplicar el ADN y hace cromosomas y más y más y más. Y miren lo loco, puede llegar a ser 64N. Piensen que lo normal en una célula es que seas 2N. Fíjense toda la cromatina que junta en ese núcleo, todas las posibilidades de hacer cosas. Por eso es una célula que es enorme. Y se fragmenta todo y vuelve a generarse, y se fragmenta y vuelve a generar. Por eso tiene una necesidad de hacer muchos mensajeros para construir ese celulón. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda claro? Está muy estimulada por la eritropoyetina también. Recuerden que producimos 1 por 10 a las 11 plaquetas por día. O sea, un 1 con 11 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren este número lo que es. 100 mil millones de plaquetas por día. No me joder. Y acá miren qué bueno que está el electrónico. ¿Qué hace esta célula? Acá tienen la membrana plasmática. Verán que voy a poner otro color que se vea mejor. Toda esta es la membrana plasmática, ¿no es cierto? Bueno, se empiezan a formar en su interior túbulos. Todo un sistema de túbulos que se conectan con el exterior. Y estos túbulos van rodeando regiones del citoplasma que van a ser las futuras plaquetas, dejando en su interior los tres tipos de gránulos que vimos. O sea, lo primero que hace el megacariocito es llenarse de los tres tipos de gránulos. ¿Se acuerdan? Los alfa, los lambda, los gránulos de las plaquetas. Además hay mitocondrias, se llena de citoesqueleta y microtúbulos. Entonces, fíjense cómo va delimitando las futuras plaquetas, haciendo todo un sistema de endomembranas que genera él. Luego se acerca al vaso y las libera. Miren qué bueno que está. Este es de Christic también, wow. Me encantaría conocer a Christic. Este es el vaso, que es fenestrado. Acá están viendo salir un glóbulo rojo por diapedesis hacia el vaso sanguíneo. Acá está saliendo otra célula. Pero lo más interesante es cómo se van despidiendo, ¿ven? Las plaquetas. Miren este acá, qué bueno, cómo está ahí como pegándose, como queriendo liberar. Acá tienen un megacariocito. ¿Y se acuerdan la mierdita que eran las plaquetas, no? Chiquititas, en sangre. Bueno, ¿cómo se hacen? Y acá se ve perfecto, adentro del megacariocito, cómo formó todo este sistema interno de túbulos, que algunos túbulos quedan incluso dentro de las plaquetas. ¿Se acuerdan que las plaquetas tenían túbulos internos? Si no, repasen plaquetas, ¿eh? Y acá miren, de vuelta por Christic, como un sinusoide tridimensional, lleno de sangre, liberando plaquetas. De este lado, este sería el compartimento hematopoyético. Y acá, ver, mirá cómo se está metiendo una célula. Acá se está metiendo otra célula. Acá ya esta célula se liberó, es un neutrófilo, claramente. Acá ven un megacariocito liberando plaquetitas, miren. Está buenísimo. Acá se está metiendo otra célula. Bueno, se descubrió que la migración de las células no es por romper el endotelio, sino que, miren qué loco, la célula, si este es el epitelio plano que rodea, ¿no? El endotelio que rodea, acá está el centro, ¿no? Este sería el compartimento vascular. Bueno, las células aparentemente van presionando, imagínense que esta célula está madura, ¿no? Un linfocito.
Va presionando. ¿Y qué va haciendo? Genera. Va empujando. Ah, no, Bobby. Va empujando hasta que genera una abertura por donde se mete. Uy. Genera como un huequito en la membrana. Y se mete. Esperen que agarre el azul. Ahí va. Y se va metiendo como un poro. Es como que va empujando hasta que las dos membranas que en el medio tienen el citoplasma y el endotelio se chocan. Y él sigue empujando, se fusiona. Recuerda que la bicapa es fluida. Entonces se hace un poro, sale, pero fíjense que nunca se pierde la continuidad del epitelio. Y una vez que sale, el endotelio se vuelve a armar. No se rompe el endotelio. ¿Sí? Y tampoco pasa, porque uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué no pasa entre célula y célula? O sea, uno podría pensar que si esta es una célula endotelial y acá hay otra célula endotelial, ¿no? ¿Por qué no pasan por acá? Por acá. Y loco, dejé de pensar, viejo. No, eso sería transcelular, ¿sí? Perdón, intercelular, entre células. No, porque ahí hay uniones entre las células epiteliales. Por ahí no pasa, pasa por el medio de la célula. Va presionándolas. Por acá se hace un pequeño poro por acá y ella pasa. Y luego, una vez que pasa, se vuelve a armar, buenísimo, el endotelio. Nunca se pierde la continuidad del endotelio. ¿Se entiende? Está ahí. Acá lo ven en esta imagen. Acá se ve perfecto cómo la célula está pasando, ¿no? ¿Qué proceso loco debe haber para pasar por ahí, ¿no? Qué hermoso. Una vez que la célula sanguínea ha completado su paso a través de la abertura, ¿sí? O el megacariocito, que se asoma. El megacariocito no pasa, solo asoma y libera las plaquetas. O sea, los glóbulos blancos y rojos, sí, atraviesan el endotelio y salen a la sangre. El megacariocito no, se pegotea, hace un pequeño agujerito y libera plaquetas. Una vez que el megacariocito se retrae para volver a hacer plaquetas, o que pasó la célula, el endotelio se autorrepara. Me gusta esa palabra. Auto, ¿sí? Unassemble, no sé cómo. Disassemble sería en inglés desarmar. Ahora, armar, no sé. Assemble, assemble, disassemble, assemble, disassemble. Bueno, esto ya se los mostré. Basta, ya vieron el megacariocito, cómo forma plaquetas. Y para terminar el tema, juro, se acabó todo. Quiero contarles un poquito de algo clínico de la médula ósea. O sea, la médula ósea se puede estudiar de dos formas. O haces un aspirado, o sea, pinchás en las crestas ilíacas y con una jeringa vas haciendo aspiraciones. Cuesta un poco, no es tan fácil porque no es tan líquida como la sangre. Cuesta. Entonces haces aspiraciones con una aguja o directamente lo puedes hacer una biopsia con una aguja más grande. Directamente te metes, penetras, rompes el huesito, agarras, obviamente tenés que romper el hueso siempre, tenés que atravesar el hueso compacto para llegar a la médula, ¿no? Y ya tomás un pedazo muy grande. ¿Y para qué sirve? Obviamente se estudia la médula ósea para ver si hay alguna enfermedad, un cáncer, por qué el paciente tiene pocos glóbulos blancos, o por qué tiene pocos linfocitos, o muchos linfocitos, o por qué tiene pocas plaquetas, por qué hay una trombocitopenia. Bueno, vamos a analizar qué tiene en la médula ósea, qué va pasando con la formación de sangre. Se puede hacer, entonces, como les dije, o con una aguja, ¿sí? Teniendo cuidado y a dónde, ¿no? Porque si pinchás en un hueso largo del fémur vas a sacar grasa. Acuérdense que tienen que agarrar, ¿ustedes se acuerdan? Lo más común, podés agarrar el esternón, pero acá es peligroso porque atrás está el corazón. Te toca algún médico que no sabe mucho y te atraviesa el corazón. Mejor saca de las crestas ilíacas, ahí las ven en el gráfico, se ve perfecto. Que es más fácil, acostás al paciente y vas pinchando y tomas una aspiración o una biopsia, ¿sí? La pinción external no se aconseja. Y acá tienen, si aspiraste, puedes hacer un frotis. Miren cómo se ve. Claro, está lleno de glóbulos rojos, obviamente, porque es lo que más se produce y porque también seguramente en el aspirado aspiraste sangre de los senos, de los sinusoides. Y miren todas las células en formación que hay, qué quilombo, ¿eh? Y obviamente hay gente, te juro, que sabe reconocer cada uno de los estados, lo que estás viendo ahí arriba.
Juro, ¿eh? Hay gente que tiene tanto ojo que conoce lo que es un promielocito, mieloblasto, un eritroblasto basófilo, un eritroblasto ortocromático. O sea, hay gente que tiene ojo y puede reconocer los diferentes estadios. Hoy los hacen máquinas, no se hace más por ojo, ¿no? Y acá ves de vuelta cómo se está tomando. Ahí les puse una foto de la aguja que se usa. Y fíjate cómo una vez que sacaste la biopsia, mira cómo tiene la forma de la aguja. O sea, penetras con la aguja como un sacabocado. Te metes, acá lo ves bien, mira. Te vas metiendo y sacas todo un corchito de médula ósea. ¿Y esto qué sería? ¿Qué sería esto? ¿Qué es? Las trabéculas de hueso. Fíjense que como es una persona adulta, tiene muchos adipocitos en la médula ósea. ¿Y qué se estudia acá? La celularidad, o sea, la cantidad de células que hay, ¿sí? La forma de las células, las características de las células, la cantidad. Y si hay algún problema donde no se están produciendo bien las células, como siempre, o ha muerto tejido, hay fibrosis. Y entonces, miren qué bueno, se puede estudiar tanto fibras reticulares con una técnica argéntica, que es lo que está viendo de este lado, allá, no, digo, ahí, ahí, y o, ahí, y o, puede haber una fibrosis de colágeno 1. Y se ve con un tricromico de Mason, ¿ven? Que de un lado se ve azul, colágeno 1, y del otro lado lo más normal, que es colágeno 3. Pero cuando hay enfermedades puede haber colágeno 1 en gran cantidad. Fíjense que se ven las trabéculas, miren qué impresión. Estas serían las trabéculas de hueso, y miren toda la región que estaba llena de células, ahora lleno de colágeno 1 y sinusoide, un desastre, una fibrosis horrible. Acá ven, de vuelta, los sinusoides, adipocitos, y miren qué bien que se tiñen entre las células productoras de sangre el colágeno 3. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, otra vez, les dejo acá abajo una dirección para que entren a esa dirección y recorran una médula ósea. Hermosa. Lo que hicimos juntos, pero háganlo ustedes, no sean vagos. Recorran entren en esa dirección y recorran la médula ósea y reconozcan el componente vascular. Pongan más aumento, busquen megacariocitos. Es precioso. ¿Estamos? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Dale, hago un video más y lo hacemos juntos. Pero después hacelo solo, ¿eh? Bueno, hasta luego. ¡Chan! ¡Fin!